Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en este día, queridos hermanos. Bienvenidos a la reflexión del Santo Evangelio para este día. Vamos a recibir la palabra de Dios con gozo, con mucha fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, y haz nuevo en nosotros todas las cosas. Que hoy podamos escuchar el Evangelio con tanta fe como si fuese la primera vez. Espíritu Santo, que demos fruto abundante con el Evangelio que ahora vamos a escuchar. Amén. Les comparto el Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se les dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué Jesús no quiere darle un signo a esta generación? Si a Jesús los signos lo acompañan. Le ha dicho a los discípulos al enviarlos a los 72 misioneros, les dijo, estos signos los acompañarán, tomarán serpientes en sus manos, no les hará daño, beberán veneno y ustedes quedarán tranquilos. Porque si Jesús ha hablado de que los signos son importantes, interesantes en la evangelización, ¿por qué no les quiere dar un signo? ¿A quiénes? A los fariseos que se pusieron a discutir con Jesús. Los fariseos tienen un problemita y ahí está la respuesta. Los fariseos no creen en Jesús. Los fariseos han dejado endurecer su corazón como la roca al punto de que han visto los signos y milagros de Dios y buscan una excusa. Incluso cuando Jesús liberó a un pobre hombre que estaba poseído por el espíritu del mal, dijeron los fariseos, echa a los espíritus por el poder del demonio de Belcebú. O sea, ya no encontrando qué más decir, porque en esa época alguien que tuviera poder de liberación, pues era acreditado, un profeta, un sacerdote que fuese usado con este carisma de la liberación, pues era acreditado. Sin embargo, ellos cuando vieron que Jesús hacía estas cosas, le buscaron la excusa. Es que los fariseos se han amañado tanto en sus leyes, en sus formas de concebir la fe y concebir a Dios, que han renunciado a Dios. Se han enceguecido, hay una cerrazón en su mente, en su corazón, al punto de que ha llegado el Hijo de Dios y no lo reconocen. Y más bien, cuando ven algo bueno que hace Jesús, buscan la excusa para desmeritar eso bueno que ha hecho Jesús, para decir, no hay forma de creer, este tipo es un falso. Pero ¿qué es lo que hay detrás del corazón fariseo? Un corazón orgulloso. Gracias, Padre, porque estas cosas las has revelado solo a los sencillos y humildes de corazón. ¿Dónde Jesús obraba muchos signos y milagros? ¿Dónde Él encontraba esa sencillez, esa humildad, esa confianza? Pero Dios con el corazón orgulloso, ahí está el problema. El orgullo hace que el corazón se endurezca mucho. Cuando uno se llena de orgullo, los demás le pueden decir, pero mira, tú te equivocaste. Pero háblele, solo una llamadita y ya todo se arregla. Y el corazón orgulloso, endurecido, no señor. El orgullo llevó a Adán y a Eva a perderse el paraíso. Claro, lo que había en el corazón de Adán y Eva era la tentación de
Si comen de este árbol, serán como Dios. Orgullo, ser como Dios. Y así nos pasa constantemente, queridos hermanos. Estamos tentados por el gusano del orgullo. Y cuando uno es orgulloso, no puede ver a Dios, no puede reconocer la obra de Dios. Y en el peor de los casos, rechaza la obra de Dios. Le busca excusa y ve en el bien de Dios, ve lo malo. Es capaz de ver lo malo en lo bueno. Porque, como dice mi papá, para trabajador malo no hay herramienta buena ni cómoda. Para un trabajador bueno, cualquier herramienta le servirá para trabajar. No encontrará excusa. El corazón orgulloso va a encontrar todas las excusas y va a rechazar a Dios. Tarea para este día. Tenemos que revisar nuestro corazón. ¿Qué tan orgulloso es? Y en esa medida, empezar a mudar nuestro corazón del orgullo a la nobleza, a la humildad. La humildad es todo lo contrario al orgullo. Por ejemplo, Satanás es el orgullo completo. Nada de humildad. Jesús dice, vengan a mí, que yo soy manso y humilde de corazón. En Jesús lo que resalta es la humildad. En la Santísima Virgen María lo que resalta es la humildad. Si tú y yo no nos ponemos en una actitud de humildad, en nuestro actuar cotidiano vamos a terminar como los fariseos, desmeritando la obra de Dios y en el peor de los casos, peleando contra Dios, no aceptando. Y aunque tengamos la obra de Dios de frente, vamos a decir, no, eso no es verdad. Buscaremos excusas, porque el corazón orgulloso nunca va a aceptar. Nunca va a aceptar que haya un ser superior que le puede guiar, que tiene más autoridad, que le puede gobernar. No, el corazón orgulloso quiere estar encima de todos. Quiere vivir por encima de Dios. La humildad va a ser la virtud que debemos alimentar para que Dios pueda obrar en nosotros. La humildad es la virtud que se va forjando por medio de la humillación. Cuando usted le diga a Dios, Dios mío, hazme humilde, tenga en cuenta de que lo más seguro es que el Señor, como lo escucha, le va a mandar humillaciones por la tarde, al otro día, estos días. ¡Ay, Dios mío! Y esta humillación, ayúdame, ¿qué pasa? Pero no me pediste que te hiciera humilde. La humillación hace humilde a la persona. Aceptemos hoy con alegría cualquier humillación, cualquier situación personal, familiar, sea del índole que sea. Vamos a ser humildes. Si alguien me corrige, bueno, gracias. No nos enfrentemos contra el que de pronto nos maltrata. Si podemos quedarnos callados, si podemos no darle trascendencia, quedémonos callados. Con humildad carguemos esa crucecita que nos ponga hoy el Señor. Van a llegar muchas oportunidades de crecer en humildad. Pero solo tú y yo podemos decidir si las aceptamos o no. O si decimos, no, Señor, yo no quiero, rechazo y me enfado y dejo que el orgullo salga, que el orgullo florezca. Y ahí es cuando tenemos el problema con Jesús. Recuerde, corazón orgulloso, incapaz de conocer el plan de Dios. Corazón orgulloso, incapaz de aceptar la invitación de Dios. Corazón orgulloso, incapaz de comprender ni una sola palabra del Santo Evangelio. Pidamos a Dios entonces esa gracia para hoy. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a ser personas humildes y sencillas. Mi corazón es orgulloso. Señor, dame paciencia para soportar las humillaciones
y así pueda ir ejercitándome en la virtud de la humildad, de la paciencia. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre cada uno de nosotros y regálanos un corazón noble y sencillo, como el de la Santísima Virgen María, como el de Jesús de Nazaret, un corazón de discípulo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La gracia del Señor con todos ustedes, mis queridos hermanos, y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor.